duro, 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 duro. Gracias, muchas gracias. Por ahí preguntan, ¿y ese Quinn quién es? Pues el próximo gobernador del estado de Sinaloa. Indudablemente, aquí no hay duda, aquí no hay duda. Ante una multitud de simpatizantes que se dieron cita a un terreno en el Boulevard Agricultores en la colonia Vista Hermosa, el candidato del Paz y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cerró su campaña en Culiacán el martes 31 de mayo. No le voy a hablar ni de la agricultura, ni de la ganadería, ni de la pesca, ni de la minería, que sabemos plenamente los problemas críticos que en este momento toda esa gente está viviendo. Ya no les voy a hablar de ese sector económico secundario, que falta fortalecerlo, que falta darle valor agregado, alargar la cadena productiva de todo ese producto primario que estamos produciendo aquí en el estado de Sinaloa. No, no les voy a hablar en este momento de esto, tampoco les voy a hablar del comercio. No le voy a hablar tampoco de las MIPYMES, de las micro, de las pequeñas, de las medianas y las grandes empresas en este momento. No le voy a hablar del turismo. Únicamente quiero hablarles con el corazón. No lo digo a tanteo, no me gusta a mí echar mentiras. Y me gusta siempre tener muy bien puestos los pies sobre la tierra. Y hoy yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque se ve, se siente. Es algo maravilloso lo que está pasando en Sinaloa. Sinaloa ya no quiere más de lo mismo. Y fíjense una cosa, aquellos que están enfrente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son gente del actual gobierno. Son gente del anterior gobierno. En grado caso, lejano, remoto. Porque a mí no me van a ganar, eso sí se los digo. De manera bastante sincera. Y dice, vamos con Güey, 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 se escuche, vamos con Güey, 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 por un Sinaloa mejor, por un Sinaloa mejor, sabes que cuentas conmigo, con Héctor me deseo un buen.